ríos de emociones que se llevó el mar, entre esta tierra y aquella que dejamos atrás, hasta que el tiempo se apropió del espacio para calmar nuestra añoranza. Y aún así, en algún rincón encuentro pedacitos de nostalgia, recuerdos, gentes que transitan en mi corazón y de las que nunca me olvido. Argentina nos vio partir, Mallorca nos abrió sus brazos. Hace muchos años que estoy en Mallorca y he conocido muchos artistas. Y bueno, todos estos años me he dedicado a la creación, he trabajado en diferentes materiales, como por ejemplo madera. Estos últimos años me he dedicado más a las resinas, ya que bueno, es un nuevo producto que siempre sale en el mercado. Y bueno, aquí estoy con mi mate, conservo la costumbre de Argentina y también lo he podido hacer aquí en Mallorca. Recuerdo que en el año 98 comencé Bellas Artes, estuvimos trabajando muchísimo, tanto en dibujo, los 5 años con modelo vivo, pintura, grabado, escultura. Y la verdad que teníamos unos compañeros maravillosos, donde estábamos experimentando, ¿no? Aprendiendo y siempre investigando. Y bueno, cada año exponíamos todos los trabajos, hacíamos unas exposiciones, la verdad, preciosas, porque era el trabajo de toda la universidad, de todo un año, así que ver eso montado así de grandes exposiciones de escultura, de dibujo, de pintura, la verdad que era muy lindo verlo. Bueno, después de 5 años de estudiar en la universidad, hemos decidido venir a Mallorca y aquí está mi estudio, donde trabajo todos los días. Bueno, algunas herramientas de las que uso, mi mate inseparable, que no lo dejo nunca. Y estuve haciendo hoy a la mañana, terminando este molde, que, bueno, es una cara. He estado encerándolo porque, claro, después de realizarlo hay que hacer un proceso para de secado para poder pasar después a resina de poliéster y fibra de vidrio. Así que, bueno, lo he dejado aquí para que se seque. Aquí también tengo otro molde ya de silicona, que con este molde ya se puede sacar muchas piezas, o sea, hacer más obra seriada. Y bueno, trabajando aquí un poco, creando, preparando los nuevos proyectos. Esta es la obra que he dicho que estaba trabajando, que es una madera de cedro. Y bueno, voy a tallar un poco para ver cómo es el movimiento. Hay que seguir la veta de la madera, por eso está en esta posición. O sea, cuando uno va tallando se va modificando la postura. Y siempre tiene que estar bien sujeta, porque si no, con el golpe, claro, se mueve. Voy a usar ahora el formón porque estoy devastando. Todavía no empecé con el modelado. Ya después se utilizan otras gubias, por ejemplo, estas, cóncavas, más rectas.
Depende de lo que vayas a hacer o el ángulo que quieras. Bueno, la talla en madera es muy lento, hay que tener mucha paciencia. A veces la talla no es directa, es decir, bueno, hay un sistema que es de sacado de puntos que se va trazando de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Y bueno, la talla directa es más, digamos, libre, porque de acuerdo a la forma que tenga la madera también puedes crear, imaginar. Pero bueno, si quieres hacer algo preciso, cuando tallas es muy complicado, porque si te equivocas o sacas donde no debías, ya no puedes hacer lo que habías imaginado. O sea que en la talla hay dos maneras de realizarlo. Por así, o más abierto, en el sentido de que te puedes dejar llevar, o más planificado. Ahora lo he hecho sin guantes, pero siempre cuando se talla hay que usar guantes, porque te puedes lastimar, te puedes golpear con la masa. Entonces hay que prevenir todas esas cosas. También la postura de la espalda, hay que cuidar mucho en la escultura, porque depende del trabajo que hagas, la espalda siempre tiene que estar recta. Bueno, ahí ya están los guantes. Seguimos tallando. Bueno, como he dicho, he trabajado muchos materiales. Ahora, este último tiempo, se me ha dado por trabajar resina con fibra de vidrio, resina de poliéster. Bueno, diferentes resinas también, resina cristal cerámica. Bueno, me gustó mucho la idea porque le saca mucho peso a la escultura. Lo trabajo por laminado, también puedes elegir el color, utilizar diferentes colores. Y bueno, es una, no sé, me parece muy interesante porque se trabaja también con moldes. Es todo un proceso que hay que hacer hasta llegar al final este. Pero es largo, pero la verdad que es muy apasionante. Y te permite trabajar cualquier tipo de escultura, ya sea figurativo, escultura abstracta, todo lo que quieras hacer. Se puede utilizar con las resinas. Esta, por ejemplo, está hecha en resina y la verdad que no, el peso es impresionante porque no pesa nada. Una escultura de otro material en ese tamaño, la verdad que tendría un peso muy interesante. Esta escultura, bueno, se llama Un día de otoño. También está hecha en resina. Y esta la he pintado luego con polvos de bronce y le he querido dar así un color amarronado. Después esta, Unión se llama, esta la he trabajado en hormigón y luego la he patinado. Esto ya el hormigón tiene más como más peso, más volumen. Almas gemelas es otra escultura que he trabajado en escayola y le he dado así un toque de color para sacarle el color ese tan blanco. Pero bueno, la escayola lo que me gusta es la textura, ¿no?, que se puede conseguir. Para
Caramba, lo del mate es algo que lleváis en la sangre, ¿no? Todo el día tomo. Todo el día estáis tomando todo mate. Es como un anestésico eso, ¿no? Pues sí, es una compañía. ¿Sí? Sí. Y aparte es diurético, te da energía. Y en Argentina lo usan mucho los chicos que estudian. Uh-huh. O tienen que quedarse la noche largas horas estudiando. Uh-huh. Los estudiantes con el mate, la verdad que es bárbaro. Uh-huh. Y se lo llevan a que en cualquier lugar del mundo puedan tomarlo. Como buena argentina, te gusta estar reunida con los amigos y conversar, sí, ¿no? Sí. Hablar sí, sí. mucho. Hablar ¿no? mucho. Y bueno, el mate es eso en realidad. Lo simbólico del mate, uh-huh. aparte porque no es. A ver, es como un té, una infusión. En Argentina se utiliza para reunirnos. Claro. Entonces decimos, aquí en España se va al bar, tomamos un café y se reúnen en los bares. Uh-huh. En Argentina nos reunimos para tomar mates, pero en realidad la excusa es para juntarnos con los amigos, charlar, compartir, ¿no? Aquí en Mallorca, antiguamente, las posesiones se hacían lo que llamaban una velada mallorquina y en donde se partían almendras, y se cantaban esas canciones tradicionales, como que en cada lugar ocurre eso. Tú me decías, hablando de canciones mallorquinas, que una de las cosas que te gusta es la música clásica, que habitualmente te la pones para trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho Mozart. Y bueno, sí, Vivaldi también. Siempre cuando trabajo me pongo música clásica, algo así tranquilo. Más que nada cuando modelo, ya después cuando depende el proceso, ¿no? Ya es una música más movida, también depende del día, del estado de ánimo que tengo. Uh-huh. Pero sí, utilizo la música para trabajar. Una artista como tú, dedicada durante tantos años a la escultura, debe tener también unos referentes. Pues sí, me gustan mucho los escultores italianos del Renacimiento. Bueno, Miguel Ángel, Brancusi, Donatello, un escultor del 1400, la verdad que uh-huh. es fantástico. Y de España me gusta Chillida, porque es un escultor, yo considero, que ha trabajado muchos materiales, muy completo. Podemos ver una escultura de él y a lo mejor decimos, ay, qué simple, pero a veces lo simple es lo que más cuesta hacer. Uh-huh. Y la verdad que lo admiro mucho, sí. Aquí en Mallorca has podido conocer artistas también que se dedican a lo mismo que tú. Sí, 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 he podido conocer, sí, sí. ¿Sí? Sí. De hecho, sé que vas a trabajar en un proyecto con otro artista. Sí, con Amadeo Illia. Estamos con un proyecto, la verdad que bastante lindo. Uh-huh. Y sí. También en escultura. Escultura. En escultura. Vamos a mezclar los dos estilos, el que sí. tiene un estilo así más realista. Sí. Bueno, yo también, pero él va a ir por ese lado y yo un poco más, también figurativo, pero no tan realista, más abstracto. A ver qué sale de esa fusión ver, sí. de pensamiento. Sí, muy sí. bien. Otra de las especialidades de la escultura es el relieve. Bueno, aquí yo he realizado algunos relieves en resina de poliéster con fibra de vidrio. Este se llama Juntos perdiendo el norte y Pensando, este. Otra característica, bueno, el relieve se puede hacer el alto relieve, bajo relieve, que se trabaja en profundidad, y en este caso son relieve normal, como es este de Juntos perdiendo el norte. A este lo he patinado en un color así blanco, blanco roto, con algunos toquecitos en plateado. Y bueno, y este he trabajado también, bueno, el relieve normal, no quería que sea tan alto relieve, en este caso por el tamaño, pues considero que se valora más el alto relieve en un tamaño más grande.
Y también está hecho en resina de poliéster y lo he patinado en estos colores. Bueno, a veces cuando tengo alguna idea así, le pido colaboración a mi hija y hacemos algo juntas. Fío, ven. ¿Qué vamos a hacer hoy, mamá? Pues no lo sé. Mira, vamos a dejar volar la imaginación. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, mira, coge un poco de barro y vamos a empezar a ver qué nos sale. Si dejamos volar la imaginación un poquito. Vale, mami. Te voy a traer unas espátulitas para que puedas... ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé. ¿Podríamos pues... hacer qué? Una cara. Sí, una cara. O lo que tú quieras. No, una cara. Vamos a ir dándole los ojitos. Mira que tiene la cara. Sus formas sonríen a la mitología, se balancean con las olas mediterráneas como elementos esotéricos de influencias helénicas, están llenas de espíritus que acarician las formas de las piedras y de las siluetas, expresión y figuración, caminan cual cuerpo y alma que se dirige hacia su propio limbo. La semilla que siembra se transforma, se convierte, transmuta su energía. Su propio universo se torna materia viva. Bueno, esta escultura se llama Sentimientos. Está hecha en resina de poliéster con fibra de vidrio y luego patinada. He trabajado en ella emociones, diferentes personas. Está la persona muy tranquila, que se ve relajada. La persona que está bastante cabreada con la vida. La tercera chica que aparece es la loca de la vida, que ve la vida positivamente, que no tiene ningún problema. El señor este es el Gil, que bueno, hay muchos, también ha estado aquí representado. Y la última cara es... una chica así más, digamos, un poco seria, de la vida, que ve la vida un poco más, no tan abierta, digamos. Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito de hacerlo, me ha dado mucha satisfacción, porque he estado mucho tiempo con todo el proceso y bueno, esto es el resultado que se ha podido lograr. Bueno, por lo general salgo del estudio para meditar y para crear nuevos pensamientos para la creación. Me gusta el contacto de la naturaleza y despejarme un poco, ¿no?, del encierro del estudio, y hace bien para la creación. Justamente estaba pensando en uno de los proyectos que tengo, como ya había comentado con Amadeo, Ilia, que vamos a trabajar juntos y ver un poco cómo lo vamos a montar y enfocar. ¡Uy, Amadeo! ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tus trabajos? Justamente me estaba acordando de ti. Mira, qué coincidencia. Por el trabajo que estamos preparando juntos, el proyecto. ¿Cómo lo llevas? ¿Llevas adelantado mucho? Sí, sí, bueno, ahí vamos bastante bien. Estaba pensando justamente de que podríamos fusionar un poco las esculturas
tu estilo con el mío, ¿qué te parece? En vez de ponerlo por separado, lo mezclamos todo. Sí, es decir, que la idea sea un poquito, digamos, ya que vamos a trabajar sobre el ser humano, unir nuestras esculturas, los diferentes estilos. Como comentabas, hay que salir del estudio, a relajarse, a recuperar fuerzas, a volver a inspirarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace muy bien, bueno, yo por lo general hago un paseo, me distraigo un poco con la naturaleza, aquí en Mallorca está por todos lados, y es bueno para, se te ocurren nuevas ideas para volver a comenzar otra obra, y hace bien. Una persona como tú, que ha pasado ya muchos años fuera de su querida Argentina, siente, me imagino, a veces nostalgia, sobre todo cuando pasea, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, el lugar no es que se extraña, lo que más extraña son los afectos. Los afectos. Los afectos, los amigos, familia. La familia, sí. Pero todo lo que se deja atrás después de tantos años, ¿ha valido la pena? Pues sí, sí, ha valido la pena porque creo que cada ser humano tiene que vivir su vida, buscar el lugar donde se sienta cómodo para vivir. Y bueno, ahora con las tecnologías que hay, la comunicación puede ser a diario, está internet que te puedes mirar, hablar por teléfono, no es como antes que no te podías comunicar. Y aparte también recibo muchas visitas de Argentina o voy yo para allá. Entonces, bueno, se hace corto el tiempo. Aquel movimiento describía trazos legendarios, fluía el magma, convivía con la materia y con su esencia tridimensional. El gesto de sus manos eleva la armonía de la figura, planea sobre lo cotidiano, revela la trascendencia de sus creaciones. Su movimiento inspira un culto a los símbolos del pasado, entereza, intensidad, intuición, una alegoría a sus planetas, un canto a la naturaleza, una estela en la vida del tiempo.